¿qué tal? Soy J.R. Loaiza. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto contamina realizar una prenda de vestir. Por eso hoy en Vivo Agradable vamos a realizar un protector para nuestro celular utilizando esos jeans que ya no usamos. Pero antes vamos a ver la materia prima. Para hacer solo un pantalón se necesitan alrededor de 1.500 litros de agua, 700 para la coloración, fijación y limpieza del producto. Después, en un relleno, si la prenda es de poliéster, tarda en degradarse de 3 a 5 años. Después de su compra, se necesitarán 1.500 litros adicionales de agua para lavarlo y generará otros 19 kilogramos más de dióxido de carbono, debido a los procesos de lavado, secado y planchado del jean. 1.500 litros de agua es muchísimo. Ahora vamos con los materiales. Jean. Marcador. Tijeras. Vinipel. Pegamento blanco. Pincel. Lo primero que tenemos que hacer es tomar un jean que ya no usemos y en él vamos a marcar el tamaño de nuestro celular utilizando un marcador. Marcamos . Hacemos lo mismo con la zona de la cámara y el flash. Y con las tijeras cortamos. Mientras yo termino este proceso, vamos al siguiente paso. Ahora tomamos el vinipel y forramos nuestro celular de la siguiente manera. Así nos debe quedar. ¿Quieren saber por qué lo protegemos? Vamos al siguiente paso. Ahora vamos a tomar un recipiente y vamos a mezclar en partes iguales agua y pegamento blanco. Y con ayuda de un pincel vamos a aplicar a la parte de atrás de nuestro celular. Por eso era muy importante forrarlo muy, muy bien con el vinipel. Aplicamos una cantidad importante y ponemos nuestro protector. A este también debemos aplicarle pegamento blanco. Mientras seca y termino, vamos a ver el tip. Los jeans son usuales en nuestro closet. Pero apuesto que no te imaginas que el jean se inventó por una necesidad y no por moda. Así es, el jean surgió principalmente como una prenda para el trabajo. Los mineros lo necesitaban para cubrir sus piernas y cargar sus herramientas. Tiempo después se le hizo varios ajustes, como la cremallera y el botón, volviendo el jean en una prenda de vestir muy común. ¡Listo! Así quedó nuestro proyecto. Lo único que hice fue, después de secar, retirar el vinipel. Un momento, una llamada. ¿Aló? Sí, dame un segundo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. ¡Hasta la próxima!